Continuando aquí en ABC Noticias, tenemos que hablar de los incendios forestales en nuestro país, porque la titular del Infona ya está hablando de varios incendios que de hecho se encuentran activos. En total son 8 los focos que están en este momento activados, en su mayoría pequeños, de acuerdo al reporte que brindaron de manera oficial, pero sí están hablando de un riesgo moderado para la ocurrencia de incendios forestales que en la mayoría de los casos son provocados. La titular del Infona informó además que realizan el monitoreo diario de áreas de riesgo a través de la red de manejo integral de fuego. La presidenta del Infona explicó que las condiciones climáticas son muy favorables para el inicio y la persistencia de estos incendios forestales. Actualmente estamos con un riesgo moderado para la ocurrencia de incendios forestales en casi toda la zona del Chaco y la zona norte y central de la región oriental de nuestro país. Y la mayoría de los incendios que ocurren en nuestro país, en un 99%, son provocados y se dan por diferentes factores, ¿verdad? Actualmente no tenemos este caso porque realmente no es la época, pero una de las mayores causas de incendios en las zonas rurales son la quema de los pastizales, ¿verdad? El reporte que nosotros sacamos es como una especie de semáforo, ¿verdad? Verde, amarillo y rojo, ¿verdad? El amarillo significa riesgo moderado, es decir, las condiciones están dadas para la ocurrencia y la persistencia de incendios forestales, pero en una menor medida, por así decirlo. Ahora estamos con temperaturas muy altas, por encima de los 30 grados. Algunos días estamos con mucho viento, con una velocidad del viento por encima de los 30 kilómetros por hora. Y esas son condiciones que hacen, como te mencionaba, Que sea favorable no solamente el inicio de los incendios, sino que los incendios PEAC sean persistentes por más el combate que se haga.